Es por ello que de inmediato nos vamos a trasladar al Tribunal Supremo de Justicia. Allí lleva a cabo una información el fiscal general de la República. Escuchemos. Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Efectivamente, el día de hoy hemos venido como titular del Ministerio Público, como fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, a informar al Tribunal Supremo de Justicia que el Ministerio Público ha iniciado una nueva investigación que se suma a otra realizada durante el mes de enero en contra del ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez por su presunta implicación en el sabotaje realizado al Sistema Eléctrico Nacional, ocurrido esto a partir del día jueves 7 de marzo. Esta investigación, como dije anteriormente, se suma a una realizada a partir del día 29 de enero, que ya fue informada en su momento, por la cual, por cierto, solicitamos al máximo Tribunal Supremo de Justicia la imposición de una serie de medidas cautelares que este ciudadano, de manera pública y notoria, desacató, burlándose del sistema de justicia de Venezuela, burlándose de las instituciones democráticas venezolanas. Quiero destacar un hecho revelador, cómo apenas a escasas horas de haber ocurrido este hecho lamentable, como sabemos, este sabotaje eléctrico nacional jamás visto en la historia republicana, dicho ciudadano publicase en su cuenta Twitter esto que voy a leer brevemente: Venezuela tiene claro que la luz llega con el cese de la usurpación. Esto ocurrió apenas a unas 2 horas de haberse dado este lamentable hecho, que por cierto, una revista reconocida mundialmente como vocera de los intereses del gobierno de los Estados Unidos de América, la revista Forbes, como pueden observar acá, señaló, describió y reseñó que sería bastante realista la interferencia remota de Estados Unidos en red eléctrica de Venezuela, conocido como ciberguerra o cualquier otro de los calificativos. Repito, la revista Forbes, pudieran acercar acá las cámaras, reseñaba inclusive ese detalle como un hecho que está dentro de la serie de elementos de convicción criminal que está investigando el Ministerio Público. Quiero destacar igualmente que se dieron una serie de mensajes posteriores, donde no solo se involucra a este ciudadano, sino a otros voceros, que aparte de alarmistas, aparte de escandalosos, aparte de lleno de una especie de necrofilia, de exaltación a la violencia e incluso de instigación al saqueo, que sabemos es un delito tipificado en cualquier país, porque es robo a la propiedad privada. Hay mensajes incitando a eso, al robo, con la excusa, entre comillas, de necesidades económicas de la población. Calculen ustedes eso entonces, que según esos mensajes cualquier ciudadano pudiera entrar a su casa, señora, a su casa, señor, a robarle su despensa porque presuntamente hay necesidades económicas. Y allí están los Twitter, allí están los mensajes de este ciudadano que anteriormente mencioné y de otros, incitando al robo a la propiedad privada en medio de la situación lamentable que se generó por este presunto sabotaje eléctrico que el Ministerio Público está investigando y que ya tiene algunos detenidos en lugares del país. Yo quiero destacar que esto no es un hecho casual, sino que se suma a una escalada de eventos que a partir de una autoproclamación no reconocida ya a esta hora por muchísimos países que inicialmente le dieron ese, entre comillas, visto bueno, o medios de comunicación, que ya ven pasado más de un mes, casi mes y medio, de este repugnante hecho, donde alguien que no fue electo por el pueblo y la Constitución en Venezuela y en cualquier lugar del mundo, para que alguien sea electo presidente, tiene que haber unas elecciones previas. Y este no es un sistema, como se sabe, parlamentario, es un sistema mixto, donde tiene la preeminencia el sistema presidencialista. Calculen ustedes entonces que cualquiera, en cualquier circunstancia, en Venezuela o en lugar del mundo, en una plaza pública, diga: a partir de ahora yo me autojuramento presidente de la República, como ya ocurrió el 11 de abril, 12 de abril, 13 de abril, con el tristemente célebre Carmona Estanga. Pero yo diría que entonces esto forma parte de una escalada que pudimos observar. Voy a citar otro diario que nadie puede calificar como proclive al Estado venezolano, el The New York Times, donde uno de los elementos que usaron en aquel momento dentro de la escalada contra Venezuela para propiciar una intervención militar era la presunta quema por parte de agentes de seguridad de Venezuela de los camiones de ayuda humanitaria. Pues vean ustedes que hasta el propio The New York Times revela que un análisis de videos del 23 de febrero muestra que los manifestantes en contra del gobierno habrían sido los que prendieron fuego a este camión de la presunta ayuda humanitaria. Repito, el The New York Times. No estamos hablando ni del Correo del Orinoco, ni de Vea, ni de Venezolana de Televisión. Cuando hablo de una escalada es que esto comenzó a propagarse de manera violenta, de facto, en medio de circunstancias donde todo el pueblo debiera tener una unidad nacional, empresarios, Estado, para buscarle salida a la circunstancia económica que vive el país. Se aprovechó todo esto a partir de enero para propiciar la caída por la vía violenta de un presidente electo democráticamente en mayo del año 2018, el jefe de Estado Nicolás Maduro Moro, y instalar, como ellos mismos han dicho, un fantasmagórico e inconstitucional gobierno de transición no electo por nadie, donde ya hemos visto, pasado, repito, más de un mes, aquellos apoyos que inicialmente dentro de la euforia habían, entre comillas, logrado, se han ido poco a poco desvaneciendo por la serie de escandalosas y falsas promesas que le han causado al país pérdidas económicas que yo tengo que volver a reseñar como fiscal general de la República. La agresión a Venezuela, como es de larga data, yo tengo que volver a recordar que a partir de los intentos por derrocar al presidente Chávez en el año 2002, que fueron concretados incluso con intentos de magnicidio durante esos días, con la detención de muchos de nosotros, incluyéndome teniendo inmunidad parlamentaria, el día 12 de abril, se bloqueó prácticamente el acceso a mercados financieros internacionales, repito, desde el año 2013, lo cual impide obtener en el Estado venezolano créditos y renegociar la deuda. Economistas del CELAC, Centro de Estudios Latinoamericano de Geopolítica, vuelvo a repetirlo, determinaron que el bloqueo financiero internacional a Venezuela, y quiero citar esto textualmente, desde el año 2013 al 2017, supuso una pérdida a la nación de 350.000 millones de dólares. No, nunca olvidemos esto. Se puede llamar venezolanos y patriotas aquellos que van por el mundo solicitando que nos bloqueen cuentas, que nos embarguen activos. ¿Para qué? Usted ama de casa, usted trabajador, usted estudiante, usted ciudadano o ciudadana de cualquier circunstancia política se vea afectado. ¿O es que acaso el sabotaje eléctrico solamente perjudicó a un sector que es afecto al Estado venezolano, no, afectó a todos sin excepción, de cualquier clase social, de cualquier ideología. Y la tesis de que fue un ataque cibernético, inclusive, repito, lo ha señalado la propia revista Forbes. Quiero recordar que el Banco de Inglaterra bloqueó 1.200 millones de dólares depositados en sus bóvedas al Estado venezolano. Eso es un vulgar robo. Igualmente se ha sancionado a CICO, bloqueando 7.000 millones de dólares en bienes a Venezuela y 11.000 millones de dólares en exportaciones petroleras para el año 2019. Es decir, esto que ocurrió la semana pasada, este sabotaje eléctrico, no es un hecho casual, y es lo que quiero aquí transmitirles a todos ustedes. Forma parte de una escalada cada vez más desesperada por derrocar a un gobierno legítimamente constituido. ¿Dónde quedan entonces los llamados al diálogo, a la concordia, a la convivencia? ¿Dónde queda la búsqueda cívica de solucionar nuestros problemas de manera, como se dice, constitucional dentro del marco de la legalidad? Nosotros, ya para finalizar, queremos reconocer al pueblo de Venezuela que, a pesar de estas circunstancias lamentables, no cayó en los llamados a saqueo, a explosión, a violencia, a guerra interna fratricida, como pareciera fue la búsqueda de quien en este momento aparece como uno de los autores intelectuales de este sabotaje eléctrico y de este llamado prácticamente a una guerra civil en medio de ese blackout, de ese apagón eléctrico que vivió la nación venezolana. Y yo quiero hacerle un reconocimiento a todos los trabajadores, trabajadoras que trabajan de manera, yo diría, sin dormir, sin descansar durante todos estos días, del sistema eléctrico de nuestro país, de Corpoelec y sus filiales, por levantar nuevamente algo que algunos querían o deseaban durase meses en esta nación, para producir lo que anteriormente señalé, y que prácticamente de forma directa este ciudadano y otros instigaron al robo a la propiedad privada. Usted tiene ganas de comer, entre a la casa de fulano, entre a la casa de sutana, asalte cualquier comercio para poder, entre comillas, saciar esa necesidad. Eso no se había visto en ningún lugar del mundo, tamaña irresponsabilidad. Y en tal sentido, pues, como dije, hemos hecho esta visita al Tribunal Supremo de Justicia para informar de este nuevo MP que hemos abierto, este nuevo código de investigación por los hechos que aquí he descrito. Muchas gracias.